Colombia al borde de ser el patito feo para inversores. JP Morgan alertó que ante deterioro del mercado local y la incertidumbre política, se degradaría el estatus y el país saldría del radar de varios inversionistas. JP Morgan, uno de los bancos de inversión más fuertes del mundo, recientemente indicó que no veía impulsores atractivos para las acciones colombianas y mencionó un panorama político incierto, lo que podría derivar en una degradación que espantará a unos inversores pero atraería a otros. Después de ese comunicado, las acciones que se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, se fueron al piso y el MSCI Colcap, el canasto accionario que indica el movimiento en los principales títulos negociados en el país, tocó niveles que solo se habían visto en 2020 cuando estalló la pandemia. Todo ese revolcón y esa pérdida de valor vino luego de que JP Morgan indicara que MSCI podría potencialmente reclasificar a Colombia fuera de los mercados emergentes, lo que podría provocar salidas de capital y una menor visibilidad. Después de la eliminación de Ecopetrol del índice en noviembre de 2022, las acciones colombianas están cerca de no cumplir el umbral de liquidez del MSCI, y ese proveedor del índice podría abrir un proceso de consulta para reclasificarlo como mercado de frontera, lo que en nuestra opinión generaría presión sobre las valoraciones, añadió el informe. ¿Qué implica esa degradación? Andrés Moreno, trader y asesor financiero, citó que el término mercado de frontera fue utilizado por primera vez en la década de los 90 por el economista india Farida Kambata, quien resaltaba que eran países con abundantes recursos naturales, una clase media creciente y un índice de población joven en aumento. Sin embargo, también apuntó que suelen tener una accesibilidad limitada, baja liquidez y suelen entrañar inestabilidad política y financiera, sin olvidar que pueden sufrir fluctuaciones en divisas, ineficacia de las operaciones comerciales y aumento de la volatilidad. Juan Pablo Vieira, CEO y fundador de JP Tactical Trading, dijo al diario La República que al ser catalogado como un mercado frontera, Colombia puede salir del radar de muchos fondos de inversión que por mandato no pueden colocar recursos en plazas con esas características. ¿Y eso cómo nos afecta? Aunque el ciudadano de a pie crea que el universo bursátil no le compete ni incide en su vida, lo cierto es que a las empresas necesitan el mercado de capitales para levantar plata, financiar sus proyectos de expansión, generar empleos y dinamizar la economía. Si los inversores calificados no llegan, las compañías tendrán más dificultades para financiarse y el país tardará más en desarrollarse. Durante el más reciente congreso de Asobolsa, los analistas citaron que bajar la incertidumbre era uno de los pasos necesarios en aras de impulsar la atracción de esas inversiones. En ese sentido, el gobierno ha lanzado muchos pronunciamientos que, a juicio de los expertos comisionistas, no le han hecho bien a la atmósfera para invertir. Muchos de ellos se han concentrado en el sector minero energético y, casualmente, varias acciones fuertes de la bolsa colombiana pertenecen a ese renglón de la economía: Ecopetrol, ISA y Grupo de Energía de Bogotá. El mercado ha tenido que absorber el impacto de los pronunciamientos en los que el presidente Gustavo Petro ha ratificado que no se firmarán nuevos contratos de exploración gasífera y petrolera. Además, también hubo turbulencia cuando intentó tomarse las facultades de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, con el propósito de incidir en las tarifas de la luz. Recientemente, con la emergencia económica que se decretó en La Guajira, el mandatario reconoció que buscaba limitar la operación de las compañías mineras y, en determinado momento, también sugirió la posibilidad de controlar el movimiento de capitales en el país. El mercado colombiano se enfrenta a una presión adicional: la reforma pensional, que de pasar tal y como está redactada, marchitaría los fondos de pensión, que son los inversionistas institucionales más relevantes en Colombia, y sin ellos las empresas y el mismo gobierno perderían uno de los apalancadores para sus proyectos.